Mira, el sistema de certificación ambiental, está basado en las normas internacionales, normas ISO, y tiene que ver un poco con el comportamiento de una institución, de una comunidad, cómo relacionamos, en este caso el municipio, que ya estamos bastante avanzados en dos procesos de certificación, por lo tanto es cómo nosotros tenemos un plan de trabajo y eso lo validamos con la comunidad, las organizaciones, cómo el municipio va desarrollando distintas acciones en un proceso largo de tiempo. Te explico un poquito, o sea, hoy día el municipio selecciona parte de sus residuos sólidos, vidrio, plástico, papeles y cartones. Estamos en ese proceso, eso es una parte que tenemos contemplado en el tema de la certificación y un poco también en el entendido que nuestros colegas, los funcionarios, los colegios vayan como haciendo lo mismo. Eso está plasmado en un plan de trabajo a 3 años y tenemos 109 líneas de acción que ir cumpliendo. El patrimonio natural de Dalcahue es la base para el desarrollo del turismo, ya que principalmente los visitantes vienen a conocer eso y el patrimonio cultural también que tenemos acá. Y bueno, si se quiere hacer un turismo responsable, hay que involucrar todo lo que es el tema ecológico, económico y social, y lograr un equilibrio entre ellos. Nosotros este año pudimos obtener, después de un arduo trabajo, porque mucho trabajo, la certificación ambiental, y estamos bastante contentos con el trabajo hecho. No solamente este es un trabajo de equipo, no es yo soy la cara visible del colegio, pero que hay todo un equipo de trabajo detrás. Están las profesoras muy preocupadas del tema medioambiental, y felizmente pudimos ser una de las escuelas que, debido a todo el esfuerzo y trabajo de equipo, pudo conseguir esta certificación. En los ámbitos de acción fundamentales, los ejes que postulamos para trabajar principalmente fueron el ahorro de energía, limpieza del recinto y del entorno escolar, limpieza de playas también, y se me estaba alguno, el punto de reducción de la basura, que consiste principalmente en crear un punto de reciclaje. Y junto con eso también se nos adhirió un vecino de la comunidad, que es una señora que tiene un supermercado acá en el sector, y lo hicimos participar de nuestro trabajo para la certificación medioambiental, y ella se adhirió creando otros puntos de reciclaje en la playa. Nosotros tenemos una en la escuela. El objetivo aquí, bueno, es, como yo le contaba, estamos trabajando en la parte de reducción de basura, ¿cierto? Los niños traen materiales de su casa, que son lo que es plástico, lo que es lata, lo que es vidrio y cartones, lo vamos juntando tenemos unos depósitos, ¿cierto?, unos contenedores, y una vez que están, eso se llena, ¿cierto?, se comunica con la municipalidad, se coordina para que ellos lo vengan a retirar. En primer lugar es la protección del medio ambiente y la protección de nuestro entorno más cercano. Nosotros actualmente nos preocupamos de tener nuestra escuela limpia, de generar hábitos de limpieza, de una reeducación también hacia los apoderados, y una vez que nosotros, por decirlo de alguna forma, ya hemos ordenado nuestra casa en el tema medioambiental, también hacemos aportes hacia afuera, con limpieza de playa, algunos cursos por ahí, con un enfoque de autosustentabilidad y más que nada apoyo sobre todo a las familias en el tema medioambiental, ¿ya? Sobre todo en el cuidado de nuestro entorno, que es lo que a nosotros nos interesa mucho. La línea de trabajo en Cali principalmente son los objetivos que hemos planteado. Uno, crear conciencia en los niños principalmente, que es nuestro ámbito como profesores, trabajamos en la enseñanza básica y desde chiquitito hemos participado también con los grupos cursos de los distintos niveles en visitas a parques, por ejemplo en este caso el Parque Santauco. También crear conciencia de lo que significa la limpieza del entorno, el reciclado de los materiales que se puede reciclar, también la conciencia colectiva, diría yo, de lo que significa el
el cuidado del ambiente, ya sea el tema de la flora, la reforestación. En Chile nosotros igual estamos hermoseando nuestro recinto escolar con hartas plantitas nativas, principalmente el tema nativo, porque las especies foráneas nos han dañado nuestro ambiente acá en la isla. Entonces, eso principalmente, hacer conciencia de la gente de que ya no reforeste con especies foráneas, como el caso del pino o del eucalipto. Que el eucalipto, desgraciadamente, es un árbol muy noble, pero seca nuestra tierra. Entonces, eso ya hay que dejarlo de lado, ese tema. Y por otro lado, crear la conciencia en todo ambiente, pues ya sea la comunidad, los niños, los profesores primero que todo, y para que le puedan transmitir ese mismo mensaje a los más pequeños. Es súper importante formar conciencia. Nosotros desde muchos años ya veníamos trabajando en la parte ambiental, pero no habíamos hecho esto de postular, ¿cierto?, para que seamos certificados. Desde que partimos la escuela con la jornada escolar completa, ¿cierto?, tenemos talleres en las tardes, especialmente dedicados a lo que es el cuidado del medio ambiente. Así que la idea es que formar conciencia de toda la comunidad, ¿cierto?, de que tenemos que cuidar nuestro medio. Mira, inicialmente cuesta por parte de la comunidad, y todos hemos pasado por ese proceso, que se entendiera, porque no se ve resultado. Nosotros, uno de los grandes beneficios es que la comunidad se ordena, la comuna en sí, una vez que ya esto está validado, consensuado con las organizaciones, la comuna se ordena. Si hoy día te das cuenta, hay unos puntos limpios también en algunos sectores. Justamente eso pasa. Tenemos aquí cerca al comité de artesanos, tiene un punto limpio. La junta de vecinos custodia Ampuero, próximamente y también en el estadio municipal, las oficinas de municipalidad y próximamente el internado, porque ahí ya tenemos una de nuestras líneas de acción materializándose, que es la clasificación. O sea, ¿y qué beneficios trae eso? Un poco de esta cantidad de residuos clasificados ya no van a parar al pozo de la basura, que antes eso era como general. Eso va a tener un destino final, lo retira un reciclador, él de alguna manera lo vende, por lo tanto ya deja ser de cargo el municipio. O sea, el gran beneficio es que yo creo que a futuro vamos a tener, nuestra meta es que la comunidad clasifique sus residuos. Ese es como un logro ya que está iniciándose, está bien. Bueno, y la otra es que la comunidad también empiece a valorar los espacios, los sitios turísticos. El Cagüe es muy turístico. Nosotros próximamente ya vamos a tener el primer letrero iluminado con energía solar, resaltando los sectores de interés turístico. La idea es que la comunidad vaya entendiendo que la comuna es turística y es beneficio de todos, y un poco sentirse bien en la comuna en que vive. Bueno, lo que tenemos acá dentro de la isla no es eterno, y hay que cuidarlo y hacer que perdure el mayor tiempo posible. Y con eso también es nuestra base de desarrollo, el ámbito turístico sobre todo. Por lo tanto, es importante cuidar lo que tenemos, ponerlo en valor, dar a conocer a los demás, para que no solamente sea la población local quienes lo cuiden, sino que todos los visitantes que vengan o las personas que trabajan acá. Hay muchos trabajadores que vienen de otras comunas y diariamente se desplazan hasta Dalcahue. Y lo importante, más que nada, es la educación ambiental y cultural. Conocer lo que se tiene para poder cuidarlo. Ya cada uno podrá tomar su propia decisión y valorar de alguna manera lo que se tiene.